¿Qué es el judo? El judo es el camino a la flexibilidad o la suavidad. Consiste en aprovechar las fuerzas del contrario, ejecutando proyecciones, palancas, estrangulaciones y movilizaciones. El creador del judo fue el maestro Jigoro Kano, lo creó en 1882. Él desarrolló este estilo de vida como esta arte marcial para defensa y fortalecimiento del cuerpo. Para mí el judo me ha contribuido mucho en mi formación personal, porque ha desempeñado en que yo me pueda desarrollar totalmente en mi persona. Me ha ayudado a tener un buen equipo de trabajo, me ayuda a comunicarme, he entrenado todos los días, no me canso, me ha beneficiado mucho mi salud y ha formado parte de mi vida universitaria. El judo, aparte del entrenamiento, consiste en la práctica constante de cada una de las técnicas, tanto de arriba como en el suelo. Cabe destacar que el judo es un arte marcial, una disciplina bastante exigente, fatiga mucho, requiere mucha dedicación y compromiso, como en realidad como cualquier cosa en la vida a la que se le tenga pasión. Podemos explicar, el judo se divide en dos partes. Las técnicas de arriba, que son las técnicas de tachiwaza, y las técnicas del suelo, que son las técnicas de newaza. Entre las técnicas de arriba están, de tachiwaza están las técnicas de newaza, de kochiwaza y de achiwaza. Explico. Las técnicas de tewaza son las técnicas de brazo, es decir, hiponsunage, kirishunage, taiotoshi, entre otras. Las técnicas de kochiwaza es usando la cadera para el derribo del oponente. Como por ejemplo, hoy están practicando algunas técnicas de cadera, como lo son kochiwaza, oshiguruma, ogoshi, hanegoshi, haraigoshi. Son técnicas en las cuales, atravesando la cadera, se logra, y más el alón, se logra derribar al oponente. Y están las técnicas de achiwaza, que son las técnicas de pierna, en la que están los barridos, de Shibarai, están también las técnicas de proyección, obviamente, como el mismo Uchimata. Son una serie de técnicas en la cual su función es la misma, el derribo del oponente. La variedad de estas técnicas está por la morfología del oponente. Dependiendo del mismo, de quien las emplea y de quien las recibe, se debe variar la técnica. También en la misma situación te va indicando qué técnica vas a utilizar. Cabe destacar que para poder ganar, se tiene que caer la persona de espalda. Eso significa un ippon, un punto completo. De caer de medio lado es wasaari, que significa medio punto. Si la persona cae al suelo y no es proyectada completamente, o sea, no ha ganado, se continúa el combate de judo. Cabe destacar que el judo es un 70% de combate al suelo. En las técnicas del suelo tenemos las estrangulaciones, tenemos las palancas y tenemos las inmovilizaciones. Las estrangulaciones pueden ser traqueal o arterial. Las palancas pueden ser al codo o al hombro, como el caso del yujikatame y el udigarame.
y las inmovilizaciones se utilizan para dejar al oponente durante más de 20 segundos en el suelo para poder ganar el combate. En sí, esto se trata de lo que es el entrenamiento de judo. Primero se inicia con el calentamiento, luego con la parte de la gimnasia y todos los elementos acrobáticos que van a permitir al estudiante, al practicante de la disciplina, tener las condiciones físicas ideales para la práctica del judo. Actualmente soy diplomado avanzado y también pasante de la disciplina marcial del judo. Este deporte se practica de 12 a 1 y media todos los días aquí en el gimnasio de judo. Y están cordialmente invitados para practicar este arte marcial. Claro, invito a todas las personas que practiquen este arte marcial porque de verdad trae muchos beneficios.